1, versículo 24. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Palabra de Dios. Alabado Señor. Entonces, es parte esto como lo que vivimos en el taller de subirnos a la cruz. Como en el momento en que traemos nosotros a la cruz un dolor inmenso, una angustia tremendísima, y cuando hacemos ese ofrecimiento en la cruz y logramos, pues con nuestra imaginación, les digo, utilicen la imaginación para poder subirse y llegar a ver a Jesús en la cruz, para entregarle el dolor. En el ejercicio de subirse a la cruz, pues uno toma todo este dolor, le digo, como un tesoro, y lo puede dejar en la llaga de su costado herido, en las llagas de su cabeza, en la corona, en sus brazos, pues en cualquier parte de su cuerpo que estuvo totalmente herido. Ahí entrega uno ese dolor, en la imaginación vas entregando todo este dolor, y nos dice que ya está uno tan cerca de él, pues a saber que el nuestro es totalmente insignificante. Ya desaparece realmente, por más grande que sea el dolor. Por eso no hay que desperdiciar esa gracia, porque ahí está Él para sanar todo dolor, cualquier situación, por más fuerte y dolorosa que sea. Lágrimas en la